Abrimos nuestro espacio deportivo de hoy martes hablando una vez más de la duodécima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Ya se encuentran en Japón todos los encartados en las semifinales de este evento. El último en llegar a la tierra del sol naciente fue precisamente el superfavorito para alzarse con el título, el Barcelona. Los blaugranas se entrenarán el jueves en Yokohama contra los campeones de Asia, el Guangzhou Evergrande, que despacharon en dramático choque de cuartos el domingo a las Águilas del América. Los Leones del Sur sueñan, como revelaron en su página web, con derrotar al imbatible Fútbol Club Barcelona. El equipo se encuentra en plena forma. El Guangzhou Evergrande no ha perdido un solo partido desde el pasado mes de mayo y esperan que el próximo jueves puedan ampliar su racha de victorias a 29 encuentros cuando se enfrenten al 5 veces campeón de Europa. Esta es la segunda ocasión que los blaugranas se enfrentan a una escuadra asiática en este torneo y será la primera reunión de Neymar con el antiguo seleccionador de Brasil, Luis Felipe Scolari, tras el Mundial de Fútbol de 2014. Los actuales campeones de Europa comenzaron a entrenarse en el estadio Yokohama tan solo 11 horas después de aterrizar en Japón el lunes. El técnico de la escuadra catalana, Luis Enrique, espera convertir al Barcelona en el primer equipo en ganar 3 títulos del Mundial de Clubes de la FIFA. Los culés se alzaron con el torneo en el año 2009 y 2011. Este supondría el segundo trofeo de la competición que levantan en Japón. El Barcelona derrotó al Santos brasileños por 4-0 en el estadio Yokohama hace 4 años. Bueno, pues no hemos podido ver el partido porque estábamos viajando, pudimos ver el inicio del partido justo antes de irnos y bueno, todo el mundo da como favorito a los mexicanos, pero han demostrado que son un gran equipo, que tienen una racha muy buena sin perder, que tienen una mezcla de jugadores con un técnico brasileño y jugadores brasileños también y bueno, pues sabemos que va a ser difícil, vamos a intentar hacer nuestro juego, estar bien y bueno, pues en la misma línea de siempre.